que va, va a ser mucho mejor. El tema, por ejemplo, las sedes no pagan, que deben de pagar un 3%. Las compañías de telecomunicaciones deben de pagar un 3%. Y nada de eso se ha, ha pagado nunca en Higüey. Si se inicia a pagar, imagínate que Claro, de la facturación que hace aquí de millones y millones de pesos, digo, factura el 3%. Pero en otros sitios ellos pagan esas instituciones, en otros ayuntamientos. Hay lugares que sí que están pagando, que han gestionado eso. Es de este, por ejemplo, le descuenta al Distrito Nacional lo que consumen supuestamente por las redes públicas. ¿Ese pago sería por el uso de suelo? Sí, por el uso de suelo. Una ley que establece que deben de pagar esas compañías un 3% de su facturación. Pero también hay otra cosa. Los hoteles en todos los lugares del mundo pagan. Es decir, incluso los hoteles que están en Higüey, los hoteles normal, hay una ley que establece que pagan un 10% de la facturación diaria. Pero los hoteles de la zona de Bávaro no han pagado nunca. Eso ha sido, hay que buscar las explicaciones por qué. Muchos se han amparado en Confotur, pero toda la doctrina y la jurisprudencia establece que el Confotur, que son los incentivos turísticos, son eminentemente para los impuestos nacionales. No tienen nada que ver con los impuestos municipales, con los aranceles municipales. Por lo tanto, si nosotros, si esos hoteles que tenemos aquí en esta zona turística hubiesen pagado los aranceles municipales, tuviéramos hoy un municipio muy diferente. Pero todos esos hoteles que están en nuestra zona turística, si tú vas y vas a Cancún o van a España, todos pagan en sus países los impuestos municipales. Menos aquí, el único lugar donde no pagan en Higüey. No sé si ha sido dejadez de las autoridades anteriores, pero yo lo que te puedo decir que de ese concepto hemos dejado de recibir miles y miles de millones de, no de pesos, no, de dólares en este municipio. Sí, el director ha planteado